Bien, la interna en la Unión Cívica Radical está al rojo vivo. Hay, digamos, diferencias ya concretas que marcan de alguna manera la interna que la disputa de los espacios de poder que evidentemente tienen como mérito y, digamos, de alguna manera vocación muchos de los dirigentes radicales que integran precisamente el Partido Centenario. Sumar ha alargado la candidatura de Rodrigo de Loredo, Sumar es una de las agrupaciones que integran Orlando Ardú, Javier Vincellares, el mismo Rodrigo de Loredo, Javier Fabre, es decir, grupos de radicales que intentan de alguna manera cambiar la orientación de la Unión Cívica Radical. Está en línea Orlando Ardú, que es el presidente, además, del bloque de Juntos por el Cambio. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le vas? Muy bien. ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, lo de Rodrigo de Loredo explotó todo, hizo implosionar todo. No solo Rodrigo, sino es un... La verdad que la conducción actual del radicalismo... si hacemos un poco de memoria, ya sea con sus aciertos y con sus errores, me parece de que ha sido un fracaso. Y a la gente a lo mejor no le gusta ir un poco para atrás, pero yo no me iría tanto, que es el fatídico mayo del 2019, en donde fuimos con dos candidatos radicales, ¿no? Y perdimos la gobernación, perdimos... Le diría casi todos, porque el legislador de Pocho fue ungido en el departamento Pocho, pero perdimos todos los departamentales. La Unión Cívica Radical, yendo en forma separada de Juntos por el Cambio, terminó con la peor elección de la historia. Entonces, a ver, me parece de que es el momento de tratar de cambiar, de ver la posibilidad de que esta conducción tenga su periodo, cumpla su periodo, y me parece que hay un grupo importante, ¿no? de radicales, de dirigentes, y esto no pasa ni en contra de, ni por una renovación, llamémosle, que sea de jóvenes, porque yo, más que todo, tengo 59 años y a mí me parece que estamos totalmente en condiciones de tener un radicalismo totalmente distinto, con una conducción mucho más horizontal, no tan personalista, no tan egoísta, que ha hecho en su momento a que el partido pierda, como ya le dije, hasta no solo la intendencia de la capital, sino casi 50 intendencias en el interior. Últimamente perdimos Río Cuarto, perdimos Despeñadero, perdimos Altagracia. Entonces, ahora hay una conducción del radicalismo que pide unidad. Y la unidad la tendríamos que haber tenido antes, no ahora. La unidad la tendríamos que haber dado constantemente entre todos los dirigentes. La unidad se realiza más que todo con algún tipo, no solo de acuerdo entre algunos pocos dirigentes. La unidad del radicalismo es fortalecerlo al radicalismo. Por eso están dadas las condiciones, y en eso celebro de que ojalá se dé la interna, porque hay algunos dirigentes que lógicamente piden algún tipo de unidad ahora, cuando en su momento, y me parece que este tipo de unidad que piden es más que todo un status quo para seguir con el radicalismo como está. A mí me parece de que es bueno que este grupo de dirigentes, este grupo de intendentes también, de toda la provincia, estemos acompañando a Rodrigo de Loredo como candidato a presidente de la Unión Cívica Radical Provincial, y a Javier Vicellares en el departamento capital. Lógicamente, también estamos trabajando en todo el interior para ver cuáles son los departamentos. Esto tampoco no hace falta, porque no hace falta que haya internas, pero en esto te cuento un poco también, si me permitís, Ricardo, que a veces siempre los radicales se quejan de las internas, ¿viste? Sí, que a mí no me vengas con internas, pero después se quejan de que un grupo de 5 o 6 dirigentes capitalinos
terminan arreglando algún tipo de conducción o algún tipo de candidaturas. Yo pienso de que esta conducción que tiene que lograrse a partir del 14 de marzo, que es la fecha de interna, es una conducción muy importante porque es el momento justo en donde el radicalismo se tiene que fortalecer, es el momento justo en donde nosotros tenemos muchísimas posibilidades para que en el 2023 volvamos a ser gobierno, y es el momento justo no solo para fortalecer al radicalismo, sino para consolidarse dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros creemos, toda una cantidad, yo te diría que la mayoría de los dirigentes del radicalismo estamos convencidos de que Juntos por el Cambio seguramente va a ser lo que nos va a llevar a gobernar la provincia en el 2023 y recuperar muchas de las intendencias que perdimos, importantes como la de la capital también. Ahora, Orlando, mientras ustedes buscan de alguna manera fortalecer su grupo interno, ir a internas concretamente, y otros llaman a la unidad, quienes llaman a la unidad, ya concretamente han de alguna manera expresado su voluntad para las candidaturas a senadores y a diputados nacionales. ¿Cómo se resuelve esto? Mire, ¿sabe lo que pasa? Que me parece que son dos temas totalmente distintos y que lógicamente va a haber dirigentes dentro del radicalismo que para ellos sería óptimo o sería conveniente también solucionar este tema de las candidaturas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es fortalecer el radicalismo, tener una conducción firme dentro del radicalismo, y después en su momento se verá conjunto por el cambio, lógicamente, pero en los meses que viene, cuál va a ser el acuerdo que haremos para tener los distintos lugares, ya sea en senadores o en diputados. Si el radicalismo llega firme y llega con un tema horizontal, no con condiciones, porque acá el problema son que hay algunos dirigentes que condicionan a Juntos por el Cambio. Nosotros al revés, nosotros lo que estamos haciendo es garantizar que el radicalismo va a conducir a Juntos por el Cambio. Entonces, ¿quiénes son esos dirigentes? Y hay dirigentes que por supuesto tienen, a ver, con toda la responsabilidad que pueda llegar a tener cada dirigente. Hay varios dirigentes del radicalismo que pueden tener unas candidaturas importantes. Lo estoy hablando de Mario Negri, me parece que es un excelente candidato a senador nacional y me parecería óptimo que así sea. Y hay varios dirigentes dentro del radicalismo que querrán tener también sus aspiraciones para tener alguna candidatura a diputado nacional. Ahora, me parece que son dos cosas totalmente distintas. No se puede condicionar un partido con las candidaturas. Ahora lo que estamos resolviendo es un tema partidario, que para muchos parece que como siempre los radicales se pelean y qué sé yo. No pasa por ahí. Pasa porque, a ver, hemos sufrido y hemos fracasado durante mucho tiempo. Sufrido pérdidas, perdimos, la verdad que, en serio, estamos hablando casi de más de 7, desde el 98, de que venimos perdiendo elecciones a gobernador, hemos perdido más de 50 intendencias en el interior, es una locura. Entonces, ojo, y en esto hay que hacer una autocrítica, y en esto nos tenemos que hacer cargo todos los dirigentes. Pero es el momento de poner un parate y decir, bueno, a ver, veamos cuáles son las caras nuevas, veamos cuáles son las posibilidades nuevas de hacerlo, y después veremos cuáles son las candidaturas. A mí las candidaturas, la verdad que no me preocupa, sí me preocupa el partido. Y de esta manera, ¿ustedes creen que al partido lo pueden llegar a consolidar? Porque hay intendentes del interior que están muy, pero muy, muy enojados con precisamente la forma en que se está dirimiendo la situación del radicalismo a nivel provincial. Y por eso nosotros constituimos este grupo Sumar, de la cual tenemos varios intendentes. Los intendentes, y no es por desacreditar a otros intendentes, pero son los intendentes más importantes que tiene el radicalismo: el intendente Río Tercero, el de Jesús María, el de Hernando,
el de Sinzacate, el de Sazacate, a ver, son intendentes, que, esos son los intendentes que, bueno, vemos la posibilidad de que nos acompañen, el negro Brian Mortero. La verdad que tenemos en todos los lugares de la provincia intendentes en el Grupo Sumar, que están de acuerdo, en llevar una interna, están de acuerdo en los distintos departamentos de formar algún tipo de lista también, de algún tipo de representación. En esto hay que hacerlo representar a todos, porque, a ver, Ricardo, no puede ser que en el radicalismo haya 9 núcleos internos. Esto no puede ser que nosotros lo hemos charlado, esto no puede haber 9 pensamientos distintos dentro del radicalismo provincial. Entonces, veamos la posibilidad de que conduzca, en este caso, le demos la posibilidad a Rodrigo que conduzca, le demos la posibilidad a Javier Vicellares que conduzca la capital, todos vamos a ayudar, todos nos vamos a hacer responsables, y creo que seguramente ahí sí va a salir el radicalismo para adelante, ahí sí vamos a apoyar a los distintos dirigentes del interior, porque más que los intendentes, Ricardo, te hablo de los dirigentes, ¿no? Están olvidados, totalmente olvidados, el radicalismo no salió más al interior, no se visitó más a nadie. Uno ahora que empieza a salir con este tema de la interna, charlar, hablar, dice, ahora empiezan a venir, y sí, como siempre. Esto es como cuando uno va a las elecciones y empieza a diseñar las recorridas por el interior, y bueno, esto es lo que hay que hacer constantemente. Lo han hecho nuestros gobernadores en su momento, y lo hemos perdido. Yo creo que hay un fracaso de esta conducción. Insisto, tampoco es para... No es en contra de nadie, no es en contra ni de Ramón Mestre, sí de la conducción. Ahora, tampoco es para tirar por la ventana a nadie. La unidad seguramente va a venir después de la interna, seguramente. Orlando, te agradezco mucho esta colaboración, te mando un abrazo grande. Bueno, nos volveremos a encontrar antes del 14 de marzo para saber cómo se dirime todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Desde ya, muchas gracias, Ricardo.